Amigos, aquí estamos en otro flashómetro de estos. Estos flashómetros son muy buenos, pero cuando ya están viejitos dan muchos problemas. En este caso les voy a mostrar lo que está haciendo este. ¿Sí ven? ¡Ah! Mucha agua, mucha agua. Normalmente en ocasiones aquí se le aprieta ahí y ya, ¡pum!, termina el problema, pero no es la solución correcta. La solución correcta es quitarlo y ponerle otro gasket, otro empaque. Aquí lleva dos, uno rojito y otro negro. Y eso es lo que vamos a hacer. Y en este caso, mi amigo y compañero lo va a hacer porque él es profesional, ¿ok? Si quieren saber cómo reparar esto, quédense hasta el final del video y si no, pues váyanse. ¿Va? Ahí. Sí. First things first, ¿ok? Y es apagar el agua. Para el otro lado, my boy. Yes. There we go. Dale más, más. Ya, dale, hasta que tope. Ahí. Don't force it too much. Dale, flechalo. Eso, ahí ya. Ok, ahora afloja eso. There you go. Así es. Hold it. Así. Ahora, yes. Afloja el de abajo. Ya, yeah, da way, ya, yeah, da way. Ahí. Hacerle más grande y ahí, eso. Hold it. Ahí, ahí, ahí. Eso. Ahora, con la mano. Dale más porque todavía está apretada. Estamos en vivo. Aquí no se editan videos, ¿ok? Por eso si les parece un poco largo el video es porque queremos que vean la realidad de los problemas y cómo se reparan sin editarlo. Ok, ahora dale vuelta así. Ahí va a salir agua, pero no problem. Ahora aprieta ese. Solo un poco con la mano para que se quede ahí. Yes. Eso mero. Ahora afloja este. Still this way, right? No, the other way. There you go. Eso mero. Así es que se trabaja, así mero. ¿Ok? Aquí no se andan con mamadas. Y no nos ponemos guantes porque somos machos. No pónganse guantes porque. Por lo menos el trabajito que hicimos hace rato. Bueno, creo que lo voy a poner ese video en otra ocasión. Van a ver un video súper bueno ahí. Bueno, pues en esta ocasión, si se fijan, creo que el agua no salía de acá. Porque este gas que me parece que está bueno, el problema creo que está ahí. No te vaya a caer el agua. Sácalo todo. Está duro. ¿Por real? No sale. Que hay que mostrarle a la audiencia cuál es el problema. Si ven, ahí está el problema. Vean, ese empaque está todo molesto. Hay que ponerle uno nuevo. Hay que sacarlo. Saca tu navaja o no sé cómo puedes sacarlo ya. Normalmente con una navaja es más fácil porque se pega ahí. Sí, un día me lo metí en la mano, loco. Pero eso con la navaja entra más fácil, pero sí es bastante peligroso.
Porque acuérdense, yo creo que ustedes ya vieron un video de los que yo tengo donde quito esta pieza, pero si vieron, el agua salía por arriba, así, para arriba, entonces eso significa que es el gasket que va aquí, el empaque. El que está quitando ahí mi amigo. Está peleando, pero no lo puede sacar. No tenía nada. Ten cuidado, man. Lo saco yo si quieres. If I get hurt, it's on you, okay? Oh, ten cuidado, güey. Porque no te voy a pagar la ambulancia. Lo hago yo. Ten cuidado, eso así, ahí está ya. Sin miedo al éxito, papi. Ay, 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 ahí está, eso mero, y ahí está otro rojito, vean, ese rojito posiblemente lo podemos reutilizar, pero bueno, creo que tenemos uno nuevo ahí, pero el principal es aquel, el que está dando el problema. ¿Se ven? Este hombre anda preparado. ¡Wow! Limpiarle bien ahí, más o menos. Sí. Ahí estamos, ahí estamos. Vean, aquí tiene él ya el nuevo. Ok. Porque si ven, el viejo estaba bastante deteriorado. Ya no funcionaba, ya no hacía su función. Ok. Entonces, es necesario cambiarlo. No hay otra solución que cambiarlo. Ahora el rojito va primero, eso así, y después va el negro, eso merro. Ok, ahora tengo que meterlo así, ajá, así como lo ves ahí, ahí lo metes para abajo, así, exacto, no, así. Por ahí. Ajá. Así mero. Porque eso, acordate que va a ir hacia abajo. Uh-huh. Sí, no. There you go. Así mero. Ahora se pone ese primero, exacto. Ahora el otro. Sí, ahora con la mano, eso, se le da vuelta hasta que tope, papá, sin miedo al éxito. Aquí se trabaja sin miedo al éxito. Ahora, dale vuelta a esto para ver si te va a llegar ahí. Y, ajá, primero tornilla ese y del último tornilla el de abajo. Porque si no, después apretas este, el de abajo no te va a dar. Lo digo por experiencia, lo he hecho tantas veces y a veces aprieto el de abajo y cuando veo no me da para. No te he agarrado bien, creo. Ponerlo derechito. Eso. Es ahí sí, ahí creo. No. Eso mero. Ahí creo que te va a dar. Ajá, ahí agarro. Dale una apretada con la mano nomás. Ok, ahora puedes apretar abajo. En el último apretas esos dos más. Yeah. Muchachos, los invito a suscribirse al canal de mi amigo también. Él hace cosas de cámaras y todo eso también. Este chamaco tiene muchos talentos. Hace videos profesionalmente y también sabe de lo que es cosas de cámaras. Y de eso se trata su canal, por si quieren ir a visitar su canal. Yo les dejo el link en la descripción abajo y se suscriben, ¿ok? Próximamente va a haber un canal sobre plomería también y cosas de reparación.
no trajimos el channel box, ¿verdad? Lo otro. No, solo esto. Sí, ahí apretalo hasta donde puedas. Porque para eso necesitamos un más grande. Ahora venite a este lado y así. Así le vas llevando el ritmo. Se cuesta apretarlo, pero porque el sit ese le estorba a uno, ¿verdad? Donde se sienta uno. Eso, sostenerlo, exacto. Siempre con la otra mano, amigos, se sostiene porque no queremos doblar la tubería. Entonces es necesario. Eso, creo que sí. Ahora te faltan dos que apretar, exacto. Como les digo, este muchacho es talentoso, ¿sabe? De grabación, de drones, de plomería, y está próximo a saber aire acondicionado y arreglar boilers. Aquí en Estados Unidos no se para, aquí uno tiene que aprender de todo. Porque nosotros los hispanos somos emprendedores y nos gusta aprender cada día más y más. Y nunca nos llenamos, siempre estamos ahí. Eso, ahí es suficiente, creo. El de abajo, es dale para abajo. Eso, una apretadita más. Le echamos el agua a ver qué pasa. A ver qué pasa. Lo que puede pasar es que va a liquear y lo vamos a corregir, pero de ahí más nada, ¿ok? Si es de que, por eso se abre las llaves muy despacio, porque en caso que haya algún problema, no va a, se puede corregir rápido. ¿Cuál que está liqueando? Esa, ¿va? Ok, agarrar la cabeza de arriba y le das eso. Ya, yeah, ahí creo. O tal vez va a haber que cambiar el O-ring. Creo que está. Sí. Floja el agua, si sigue lequeando, le vamos a cambiar el otro empaque. No hay goteo, si se fijaron aquí había mucha agua saliendo, ahora ya no. Nada. Este muchacho es un tigre, como decimos los salvadoreños. Este hombre es hecho en donde comemos tortillas con frijoles y queso seco, papá. Ay, pupusas. Y así fue todo, vean, ahora vamos a limpiar ahí, ya, ahí quedó, este muchacho es un genio. Así es de que, si les gustó el video y quieren más videos sobre esta clase de tuberías o flashometers, déjenme saber en los comentarios, porque yo casi de esto no pongo, pero sí hago mucho reparo de esto, ¿ok? Bendiciones y nos vemos a la próxima.